quinto, el sexto, y así sucesivamente. No ves tú si estoy cansada, así que vamos a sentarnos. Otro añito nos aguarda, otro añito junto a ti. Otro añito en esta tabla se presenta en esta niña para hacerte sonreír. Otro añito junto a ti. Concederte mi deseo para que seas feliz. Así que vente a disfrutar de la alegría y olvídate de los problemas de la vida, que en esta noche solo quiero que comprendas que a ti, mi niña, te concedo lo que quiera. Que a ti, mi niña, te concedo lo que quiera. Esta ha sido la presentación de las niñas de la vara. Recordemos que el año pasado eran las que cargaban con el Cristo, y es que a pesar de su juventud y a pesar de la experiencia que ya demuestra sobre el escenario, van teniendo mucho, mucho recorrido, porque sabemos que esto no se prepara en dos días, a la vista está. Desde luego empezamos de la mejor manera posible con esta 31ª edición del concurso de agrupaciones carnavalescas. Vemos que el público está animadísimo y no es para menos. Desde luego ya no hay miedo. Está clarísimo que estas jovencitas van a ser, pues bueno, futuras chirigoteras o comparsistas, depende. De momento esto es una chirigota infantil, pero bueno, ya sabemos que el espectro, el abanico que nos ofrece el carnaval, sus modalidades, pues es muy amplio, muy rico, y estoy segura de que se van a atrever con todo. Así que, bueno, si os parece, vamos a seguir disfrutando de estas niñas de la vara.
muy emotivo ese segundo paso doble dedicado al número uno, que ha tenido incluso que deshacerse de su atuendo, de su gorro, de su antifaz, porque no podía de verdad pues sostener esas lágrimas. Ha tenido que pues quitarse el disfraz que tanto le caracteriza. Vemos que estas niñas de la vara, con su varita mágica, han hechizado desde luego a todo el público, pero concretamente pues a esta figura del carnaval cordobés. Y seguimos escuchando cómo va creciendo la emoción. Acordémonos, vamos por la primera actuación fuera de concurso, esta chirigota infantil, y nos disponemos ya a disfrutar de los cuplés. Con dificultad, pues seguimos comunicándonos con vosotros. Está a puntito de comenzar el popurrí, ese gran colofón de las niñas de la vara. Ya hemos visto el entusiasmo, el ímpetu. Desde luego, contamos con ellas para los años venideros, porque les queda mucho carnaval. Tienen pues muchísimas ganas de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, y está clarísimo que lo llevan en la sangre. Vamos a escuchar el popurrí de las niñas de la vara. Thank you.
encendido el tipo, en el popurrí yo te lo explico. Somos hadas con varitas y nos gusta la patata frita. A todos concedemos deseos, menos a ti que eres muy feo. Si tú me caes bien, te regalo por ejemplo un pen. Si en cambio me caes mal, te tiro un chupo de pan. ¡Moraleja! Si no has defendido el tipo, es porque es muy malo el que lo ha escrito. Y si no te ha gustado, pues ya la hemos cagado. Pelita con la varita, nunca se está quietecita. A ver si alguien se la quita, que me tiene nerviosita. Pelita con la varita, nunca se está quietecita. A ver si alguien se la quita, que me tiene nerviosita. Pelita con cuernecita, que voy hasta la manita. Que te mueve más pelita que los ojitos de Marulita. Que te mueve más pelita que los ojitos de Marulita. Ya no eres tan valentita, ahora estás más tranquilita. Te va a echar a la pelita, que tú eres la granadita. Ha perdido el movimiento, ya no lo pones más nerviosita. Ha perdido el movimiento, ya no lo pones más nerviosita. Me quedan las dos patitas, me quedan las dos patitas. Se acabó. Cariño. Y si
pobrecito, se le mueven más los dientes que el coche de Farruquito. Aunque ya estoy muy tranquila porque tengo la solución, cuando venga la abuelita y me diga, ¿dónde está la preferida de la abuela? La hada se va. Que yo tengo vendas cubriendo mi cuerpo.
los ojos porque yo no quiero hacerme ciego. No me tengas miedo, nene, si eres un currante nada más, que yo solo vengo a por quien se aprovecha de la situación laboral. No me tengas miedo, viejo pensionista, que no pienso cobrarte por ninguna medicina. No me tengas miedo, joven estudiante, que eres el futuro de una sociedad ignorante. Prepárense, no hay reelección. Prepárense porque no queda salvación. Prepárense que lanzaré mi maldición. Así que sí, el gran teatro está completamente lleno, es sorprendente este forillo envuelto en la bruma y estas momias, aunque tenemos que decir que de lío nada, todo ordenadísimo, todo perfecto y dispuestos a empezar con el primer paso doble. Y vuelve con tu madre.
ya están aquí, ya vienen por nosotros. Los niños están con la abuela, ay, menos mal que en casa yo estoy solo. Pues mi mujer tempranito salió, le dije arréglate, disfruta un poquito de sol. Siguen dando a la puerta con mucha más fuerza, se están moqueando. Sentado en el salón, mi último cigarro lo voy apurando. No voy a levantarme, no pienso abrir la puerta, porque sé que esta gente abajo la echarán, vienen con herramientas. Y antes de que la destrocen, dando a la de tres, recordar el mes de mayo, llegando hasta el banco junto a mi mujer. Se la veía contenta cuando la hipoteca con ella firmé. Me acuerdo cuando vivo nuestro hogar, mis hijos no paraban de reír, saltando del sillón hasta el sofá, diciéndome este cuarto es para mí. Y hoy cuando tiren la puerta morirán esos recuerdos. Me siento culpable y antes de marcharme pido a mi gente perdón, que prefiero estar muerto. Vemos como estos egipcios, estas momias, eso sí, digamos a lo cordobés, con esta fusión tan, tan maravillosa, pues tocan uno de los temas protagonista y estrella de este año, el drama del desahucio, el derecho a la vivienda digna. Ya sabemos, ahora estamos en comparsa, veremos como tanto chirigoteros como comparsistas van a tocar este tema, porque siempre está muy presente la crítica social, siempre va a estar presentísima, siempre va a tener una relevancia especial. Pero bueno, cambiamos de tema, sonreímos un poquito, aunque sea, porque vamos con el cuplé y vemos ya que bueno, que siguen tanto Suso, Marcos como Julito recibiendo, pues bueno, esos ánimos, esos halagos. Damos ya, pues, cedemos el testigo a los verdaderos protagonistas. Escuchamos este inicio del primer cuplé. Las vacas son sagradas, sagradas, sagradas. En algunas regiones orientales como India y en partes de Turquía también se las venera, y creo que también en Pakistán. Por eso invitan en todos los que va siempre a mi suegra. Los gatos en Egipto son igual que dioses, y también tenemos al escorpión, a la serpiente, al cocodrilo y rezamos a un halcón. Y en España me dijeron, la idolatría aquí no se lleva, aquí los animalitos nunca han tenido esa excelencia, pero tú ponle un conejo y verás que hacemos hasta reverencia. Pero patria de mi amor, nunca te tuve a mi lado, yo te quise dar mi imperio, pero tú me lo has negado. Y si me puse esta venda, que tú crees que te he robado, es pa' que puedan decirme, ay, chiquilla, que contigo estoy liado. Dice el catalán, que Andalucía es tierra de parao y analfabeto. No comemos palabras, pronunciamos de pena, en cambio ellos hablan súper bien. Que es que parece que tienen en la boca una mierda, que si somos anárquicos y los vasallos del sistema este monárquico, y para el trabajo nos quedamos siempre estáticos.
130 años llevan arsa con la Sagrada Familia y no tienen cojones de terminarla. Quisiera el imperio, pero tú me lo has negado. Y si me puse esta venda, que es tu piel que te he robado, es pa' que puedan decirme: ay, chiquilla, que contigo estoy liado. Se lo han puesto
eso a Dios lo han llamado dinero. Y si te sientas enfrente del trono, Dios con corbata te mira a los ojos, y hasta te ofrece un boli con guita, un par de caramelos y un sitio en su reino. Y de su seta malina está preso, él se convierte en diablo. Purifican mi sentido y olvidarte no consigo. Prisionero, voy contigo a la eternidad, porque mi condena es saber que yo me pierdo en tu melena. Aunque no sean mis dedos faraona lo que a ti te pena, es soñar con tus abrazos aunque no lo tenga. Porque mi condena es buscarte para siempre entre un millón de estrellas, aunque sepa que eres tú la que más brilla, la más bella. Eres el que me envenena, y sabiendo que estás cerca, no puedo tocarte, y esta pena desgarra mi cuerpo, desgarra mi vena. Tengo el alma herida, por eso llevo esta venda. Tengo el alma herida, por eso llevo esta venda. Pues cierran con el popurrí, por supuesto, vaya lío. Y bueno, veíamos que, como decíamos ya, lo anticipamos antes de arrancar los cuplés, esa tanda de cuplés que siempre, pues bueno, se anima, se aligera un poquito, aunque en el caso de vaya lío ha sido más el ritmo, porque hemos seguido denunciando, hemos seguido con ese sentido hondo, incluso recogiendo algo que está en la propia naturaleza del carnaval, y es esa mixtura entre lo profano, lo religioso. Hacían alusión a Jesucristo, como si escenificaran de alguna manera ese combate interminable entre Don Carnal y Doña Cuaresma.
50. Creo que con este argumento fundamento bastante bien el hecho de que con 9 años me hayan pasado de cuarto de primaria a segundo de ESO. Tras numerosos estudios de capacidad realizados por neuropsiquiatras muy prestigiosos, todo hace prever que mi mente está en pleno proceso de crecimiento. Por eso me han aconsejado que desarrolle al máximo mis capacidades durante este curso. Y estoy seguro que vuestra magna sapiencia sin duda me ayudará a conseguirlo. ¿Me seguís? ¿Que te gusta el vino y qué más? No, que me llamo Federico. Bueno, como te llames. Nosotros tenemos edad para estar en la universidad, pero llevamos repitiendo cursos desde los 6 años. ¿Por necesidad? No, hombre, que va, porque nos gusta repasar. 150 de cabeza, lo que yo te diga, carajote total. La gente cuando yo hablo frecuentemente a mí no me entiende y me miran extrañado como si hubieran visto a Farete comiéndose algo verde. Al programa de La Voz saber y ganar quieren todos que vaya y yo le digo que no, que eso es igual que si un día Picasso transicionara y jugara. Si no tiene decimales, no cuenta. Mi padre cuando bebé no me ponía dibujitos en la tele. Ponía documentales, también debates y yo comía viendo el programa de redes. Papá a mí me motivaba para que yo fuera un cerebrito. Y si ahora soy inteligente es porque igual que Nuria Bermúdez yo lo he mamado desde chico. La tabla periódica de izquierda a derecha. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, troncio, bario, radio. ¡Va! Muy fácil si estás cantando. Vino en alemán y el idioma va practicando. Yo creo que de mayor seré millonario por mi cerebro. Si no, mira pa' Quirrín, que está como Dios y vive por la cara. Y mira que no tan feo. Soy un genio en matemática y en la física aplicada. Pero aviso a la chica que las materias que más controlo son todas las lenguas raras. Yo nunca podré negar que soy único en mi especie. Si me quieres conocer y aprender de mí, pendeja que yo te enseñe, ya, ya. Pendeja que yo te enseñe, ya, ya. Pendeja que yo te enseñe. Este era el pistoletazo de salida de una chirigota de matrículas. Pronto veréis que efectivamente es de matrícula de honor. Y es que, bueno, ellos el año pasado participaban con Agitar antes de usar. Y este año vienen pues con esta propuesta tan divertida, este forillo tan, tan sumamente cuidado. Pues esto que pasa todos los días, ¿no? En un, digamos, en un lenguaje, en un código cómico, pero aquí vemos la eterna lucha, la de los empollones, podríamos decir, y los abusones, ¿no? La verdad es que vamos a disfrutar muchísimo con esta aula, con este aula de colegio, con esta clase tan divertida, con esta chirigota. Recordemos que, bueno, eran 50 agrupaciones, perdón, las que podían participar y de ese camino han quedado solo pues las que tenemos hoy ante nosotros. Ha sido, como decíamos, pues una travesía, un trasiego, un viaje muy largo y una chirigota de matrículas desde Aguilar de la Frontera, pues son los únicos que nos quedan de la provincia. Así que pues vemos cómo el carnaval cordobés se sigue extendiendo y sigue atrayendo y mucho. Y tenemos aquí pues una visita inesperada y nunca mejor dicho, porque son los miembros de La Inesperada. Ellos pues nos deleitarán con su espectáculo, con su repertorio en la segunda parte del espectáculo. Ahora nos vamos con una chirigota de matrículas, con ese primer paso doble. Esta noche te cantaría, pensé en dar hoy las gracias, porque hay gente que se las debía, y es que si estoy en tu final, no
no es por mi trabajo nada más. Es porque encontré gente que creyó en mí, dispuesto a ayudar. Gracias, Aguilar, por haberme apoyado, por darme el cariño que he necesitado. Porque tú siempre en mí has confiado, y cuando he caído, tú me has levantado. Tampoco hoy podía olvidarme, Paco Luque, esto va por ti. Gracias por tus años de ayuda y por enseñarnos que aquí hay que morir. Hoy, Agüito, te agradezco tu consejo, tu trabajo y tu amistad. Y de corazón va por ti mi final. Aunque esta noche mi repertorio y mi garganta se lo debo a esa mujer que año tras año me animaba. Y en forma de clave el corazón me entregaba. Primer paso doble dedicado a la abuela Rosario. Desde Twitter, desde nuestro hashtag, hemos podido ver cómo mandaban saludos a la ciudad de Córdoba desde Barcelona y hacían ese recordatorio. No os olvidéis de la abuela Rosario, imposible. De hecho, nuestros empollones con esos pompones blancos y rojos están contribuyendo, y alguno usón también, por supuesto, a este homenaje lanzando claveles. No dejamos de emocionarnos, la verdad. Vamos a seguir, pues bueno, tomando el pulso, la temperatura a este público entregado. Vamos a escuchar ya cómo sigue el repertorio de esta chirigota de matrículas. Gracias, Rosy guapa, te lo merece. Con la duda, los tres días llevo con la duda. ¡Abra ahí! Maestro, ¿quién ha dado, maestro? Chiquilla. Vamos a ver, Patrick, ¿cómo es? Vamos a ver el diccionario. Vámonos. Venga, vamos a echarle un ojito al diccionario. He reparado en una palabra y al ver el significado ya comprendo su gran importancia. Dícese de aquel que ya engendró vida de su sangre y de su ser, y ese fruto da alegría, ilusión, es fuente del querer. El que sea padre sabrá que esto es cierto y debe de estar orgulloso de serlo. Todo el que es padre daría por sus hijos su alma y mil vidas para protegerlo. Pero hay madres que no merecen que un hijo lo llame papá. Porque aunque sangre de su sangre, el llamarse padre se lo tienen que ganar. Y hay canallas que utilizan a sus hijos para poderse vengar de quien de su pecho les dio de mamar. No hay condena para el que mata y se aprovecha de unos niños inocentes que confían en un padre que merece morir él también en la hoguera. Con este paso doble, este segundo paso doble dedicado a Ruth y a José. La verdad es que los niños desaparecidos en Córdoba, que bueno, nos partía el corazón esta historia, pues ha sido también uno de los temas más recurrentes en este Carnaval 2013, en este concurso de agrupaciones carnavalescas.
Creo que huelo que algo se está quemando. ¿Que algo se está quemando? ¿Qué más? No. Es lo mismo que ello que se está tostando. ¡Que no se queme, que no se queme, que no se queme! Hombre. Un bocadillo. Me hable pegar vino. ¿Y al vino no le pega? ¡Ese matarra! ¡No! ¿Cómo va a ser un cumplecito bueno? ¡Vamos a ver! Ahora, un, dos, tres. Qué placer poder leer un periódico, tener un periódico entre las manos. Esto de verdad es recomendable, el médico lo tenía que recetar, hombre. Qué fuente de cultura, por Dios. Yo todos los días, sin ir más lejos, me leo 8 o 10 periódicos. Me leo uno después de cada comida y otro entre medias. Una maravilla, me leo el ABC, me leo el país, me leo el mundo, me leo todo, hasta el New York Times, que por cierto es el que tengo en las manos. Voy a ver qué es lo que pone la noticia. Oh my God! Many Spanish companies are closing because they have financial problems. I'm sorry. Que diga, lo siento, compañero. Que no sabía que no controlaba muy bien la lengua madre de Shakespeare. A ver, te lo voy a traducir. Eso es un pintor. Te lo voy a traducir. Aquí en esta noticia pone que hay muchas empresas españolas con problemas de liquidez y están cerrando. ¡O si tienen gotera que la vayan arreglando! ¡Hombre, ya ve! Además, te vienes sin una cosa tú, Federiquito, que tú eres muy listo, muy listo, muy listo. ¿Por qué no me busca a mí un trabajito que no tenga que estudiar mucho? A ver, ¿qué te busco a ti? ¡Ya lo tengo claro! ¡Auxiliar de ingeniería civil! ¡Me gusta! ¿Y eso qué es lo que es? ¡Peón de Arbañí! Se tocaba también de la mafia china, de los mayas y un tangarín. Es una pena que no haya entendido nada. Pero sí, yo tengo ya un profesor que me está enseñando. ¿Ah, sí? Conoce a la perfección la lengua extranjera, todos lo conocen, el señor Ramos. Después de haber hecho estudio, investigaciones y 4 másteres en neuropsiquiatría, economía y biología, focalizada en intervenciones de su contraste, he averiguado cuál es el motivo que hace que las medidas anticrisis estén fallando. No. El cerebro y el ano de Rao están comunicando. Por eso cada vez que piensa, la va cagando, la va cagando. Me voy a confesar. He estado mucho tiempo enganchado a un programa de televisión. Sí, yo. ¿Cuál? ¿Renes? ¿Renes que va, hombre? Peón. Entonces puede ser informe semanal. Que va, hombre, informe semanal, una gloria al lado del que está enganchado. Que va. Saber y ganar. Saber y ganar rima con informe semanal, pero tampoco es. Peón. ¿59 segundos? 59 segundos, que no, que es peor todavía. No sé cuál es. El programa de La Voz. ¿La Voz? Pero si ese programa a mí es La Voz. Eso no aporta nada intelectualmente. Claro, no aporta nada, pero es que un primo mío del pueblo se ha presentado a la criatura a cantar y claro, había que engancharse. ¿Cómo le fue? ¿Se giraron los coches? Sí, se giraron cuando acabó para guantearle la cara de lo malamente que cantó. Claro. Entonces le fue fatal, ¿no? Que vale, fue bien después de todo. Estuvo nomás que una semana ingresado. ¡Un, dos, tres! Un primo mío del pueblo fue a La Voz para ser cantante y todo el pueblo empezó a mandar mensajes para salvarle. Pero a pesar del empeño, no lo pudieron salvar, porque todos los mensajes los enviaron por el WhatsApp.
Y así que de que lleguen los mensajes, me parece sorprendente la incultura que tiene la gente. De primera fila, mi primo es cantante, porque en la segunda no lo escucha nadie. Y en el programa de La Voz tan malamente mío cantó que ningún coche se giró, al público fue a quien rodeó. No canta bien ni la tabla multiplicar, no le cantan ni los pies, fíjate si es malo. El otro día cantó el ganso un bingo y ni siquiera se lo pagaron. Después de haber hecho estudios, investigaciones y cuatro máster de neuropsiquiatría, economía y biología focalizada en intervenciones de su contraste, he averiguado cuál es el motivo que hace que las medidas anticrisis estén fallando. ¡Ay! El cerebro y el ano de Raúl están comunicando. Por eso cada vez que piensa, la va cagando, la va cagando. ¡Ay! Una colecta entre nosotros y le echamos una manilla. Vamos a llorar, chaval. Ahora, ahora nos vamos a poner en la puerta, recuerda. Vamos a disfrutar ese popurrí bueno. Vamos a ver, señores. Un, dos, tres. Empecé a aprender siendo yo un cigoto. Cigoto, célula resultante de la unión de capítulo masculino y femenino. Mientras que bajaba por las trompas de Falopio. Trompas de Falopio, segundo tomo ocular que une el ovario y el útero. Y los 9 meses que estuve en el útero lo aproveché. Aprendí a nadar como Michael Phelps. Y cuando mis padres practicaban el coito y entraba la luz, yo lo aprovechaba para aprender a leer. Bueno, esa noche también aprovechaba para intimar con mi padre. Y la verdad, la primera vez que lo vi, me pareció muy grande, muy grande, muy grande. Lo siento, ha sido una pequeña jocosidad. Una jocosidad, una expresión graciosa, simpática. ¡Que me calle, bebé! El día que yo nací, yo mimito fui quien asistió al parto. Yo le gritaba mamá, o dilata más, o por ahí no salgo. Y viendo que no salía, la matrona me echó una mano. Pero yo que sabía hablar, ya iba dividiendo el cotarro. Cógeme bien la mollera, así, así. No apreté que me junte la fontanera. Bien, así, seguí. No tiréis de mí de cualquier manera. Venga, que ya casi estoy, mamá, por cierto, la almorrana la tiene fuera. Muy bien, así seguí, matrona. Para cortar cordón, ve llamando a una enfermera, que lo que me cuelga, no lo toca cualquiera. De pequeño mi madre no me leía cuento ni por la noche, me leía la enciclopedia los fines de semana al Quijote. Mi primer día en el colegio me evocaba una angustia muy mala, me pusieron a hacer un puzzle, a aprender colores y a pintar rayas. Y yo estaba más perdido que paquirrín en pasapalabra. Y para aprovechar el tiempo y no aburrirme, dejé al maestro las cosas claras. Yo solo quiero problemas, quiero problemas, me encantan. No quiero más plastilina, ponme raíces cuadradas. Mi paso por la clase de preescolar y de la primaria han sido efímeras, ya que por destacar me han adelantado unos 4 años como era de esperar. Mis nuevos compañeros son limitados, yo creo que hablan porque ellos ven andar. Cuando en clase hacemos algún debate, yo no me esfuerzo para no humillar. ¡Ay! ¡La clase de religión! Ahora toca hacer repaso de temas con un debate de voz. Federico, háblame tú de la Biblia, puntualicemos.
¿Cuál de los testamentos, del antiguo o del nuevo, tengo que hablar? Por ejemplo, del Antiguo Testamento, puntualicemos el Éxodo o del Génesis o cualquier otro que tú elijas, ¿por cuál quieres empezar? Por ejemplo, venga, háblame del Éxodo, puntualicemos, te hablo de la salida del pueblo hebreo o desde la parte que Moisés ya cruzó el mar. No me toques las narices que te caneo, pregúntame a mí que te va a enterar. Algo fácil, háblame del Padre Nuestro, puntualicemos, aclárame y no me líes, esa pregunta es a mala leche, esa pregunta es muy relía, porque no tengo ni idea si es de mi padre o es del tuyo del que hay que hablar. Este examen no es mío, este examen no es mío, porque suspendido, porque suspendido, porque suspendido, porque suspendido, porque suspendido, porque suspendido. Aquí usted se ha equivocado. Aquí usted se ha equivocado, porque tengo un 5. Y yo suspendido, y yo suspendido, y yo suspendido, y yo suspendido, y yo suspendido. Creo que esto hay que revisarlo, creo que esto hay que revisarlo. Tengo un 8 y pico, y yo tengo un 5. Y yo suspendido, y yo suspendido, y yo suspendido, y yo suspendido. Maestra, aquí algo raro. Maestra, aquí algo raro. Este ya no es mío, y mi 8 y pico. Y mío es el 5. Y yo suspendido, y yo suspendido, y yo suspendido. ¡Ay! ¡Por las neuronas se alberece! ¡No! ¡Que está confundido, que está confundido, que está confundido, que está confundido! ¡Pero tú has sacado un 10 en la vida! ¡Eres un soberbio! ¿Soberbio yo? ¡Pues tú eres un croata, hombre! Entiendo de todo, mi mente funciona muy bien. Es tan avanzada que hablo con la abuela de Angerné. Escribí un guión cuando estaba en infantil. Tardé un par de horas y no veas a rayar lo que acabo de decir. De la estratosfera tiraron al astronauta que la NASA mejor nota sacó, y ese era yo. Hago carrera de dos en dos, tengo más títulos que un borbón. Pa' echar el rato con más afición, traduzco libros de chino a español y los periódicos los leo todos. ¿Qué ha bajado el IBEX? ¡Dios mío, qué varapalo! Normal, si es que ese equipo era muy malo. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ya está aquí el maestro con el examen! Federico ya sabe, o me dice el examen, o te meto la gafa por donde a Falete le coge la... ¡Ah! Federico, Federico, Federico. ¿Qué? La pregunta 3. Puntúa si no se contesta. ¿Por qué? Porque como pone, es por lo más brevemente aquí tu respuesta. ¡Ah! Federico, Federico, Federico. ¿Qué? La 2. Háblame de Mercurio. El rey de los termómetros. Mercurio, que murió de un golpe de calor por el mes de julio. La 6, principal país productor de miel. La granja San Francisco, que está al lado de Israel. Bien, 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 bien. La 9, ¿dónde está el sujeto en la oración? María suspiraba de placer. Pues... ¡Espera, que está la 6! ¡El sujeto está en el barco de María! ¡Como debe ser! ¡Bien, bien, bien! ¡Que le te saca un 10! A pesar de que parezca que lo sé todo, aunque aprenda las cosas solo y no haga falta enseñarme nada, cada febrero que pasa más me convenzo que lo que en este mes yo aprendo ningún libro me lo va a enseñar. La sensación que siento cada año y al cantar, al veros tan atentos escuchar, la emoción de presentarte en historia otro carnaval y ver que te ha gustado y te ha hecho disfrutar. Superdotado, tú me haces ser un superdotado, porque con tu risa y aplauso me motiva para que aprenda más. Superdotado, tú me haces ser un superdotado. Sé que te gusta lo que hago, me hace sabio aún sin estudiar. Gracias por enseñarme lo que sé de carnaval, por ser mi maestro, por ser.
único sitio donde todo aquello que formara parte del lugar fuera de caramelo, un lugar fantástico donde solo se produjera lo más exquisito que pueda pasar por tu cabeza. Igual que en tu sueño, y precisamente quien te habla de todo esto es dueño. Y tú puedes visitarlo. De la fábrica más fantástica, si yo soy el creador. En esto del arte del chocolate no hay nadie como yo. En breves instantes, con el primer paso doble, esta comparsa, mi fábrica, la comparsa del Cámaras, que es decir lo mismo, porque está dirigida y compuesta por Rafael Cámaras Altas Gil. En la dirección le acompaña Antonio Serrano Guijo. Depende de un aparato para respirar. Verlo no
poder sentir, verlo no poder jugar, verlo no darme un abrazo ni oírlo llamándome mamá. Don Gallardo, yo de rodillas le pido que no condene a nadie a sufrir ese dolor infinito, que su ley del aborto no obligue ese sufrimiento. Se ve a una familia muriendo por dentro, castigando una criatura con una vida que solo es vida, válgame Dios. ¡Ay! ¡Eso no tiene derecho! Con el primer paso doble, pues vamos ya más lejos. No criticamos ya al Gobierno Central, sino a la Comunidad de Madrid y a esa privatización o externalización, según a quien le preguntemos, de la sanidad. Seguimos escuchando y disfrutando de Mi Fábrica. Esta vez sí que sí, ha hablado y fuerte y alto del gobierno local, precisamente, ha sido una curiosidad que contamos, ha sido casualidad obviamente, ha coincidido muy poquito después de que nosotros preguntáramos al alcalde
Pues bueno, por esta crítica, ¿no? Social. Bueno, nosotros vamos a continuar disfrutando de esta comparsa, de esta agrupación que el año pasado pues ganaba el segundo premio con Pájaros de Papel. Aunque vemos que el público no deja, se ha volcado, está totalmente entregado, desde luego se lo han metido en el bolsillo. Go ahead.
venid conmigo, es por aquí. Prepárate para viajar a un mundo nuevo sin igual. No os asustéis, conoceréis la fábrica de la ilusión. No temas por lo que vendrá, se harán tus sueños realidad. Se harán tus sueños realidad. El mundo en el que vive, esto que ahora está viendo solamente fantasía. En una fábrica real la cosa es bien distinta. El techo y la pared no son de caramelo, funciona a base de sudor y sangre del obrero. Los beneficios que consigue a costa del trabajo van a las manos solo de vampiros empresarios. Y tienes que aguantar y besarle sus manos, porque el político permite su acto de sus manos. Pues no tienen a dónde ir ni puerta a dónde llamar, y llevan una vida que les llega hasta asfixiar. Y con un chicle en sueldo ellos estiran y estiran para poder dar una vida digna a su familia. Pero aunque pronto ya verá la cosa bien distinta. Qué pena que mi fábrica, fábrica, sea solamente fantasía. Continuamos, deja. Y será mejor que ahora estés súper atento. Vamos a pasar a la sala de los inventos. Abre bien los ojos, abre bien los dos oídos, que no quema nada ninguno de tus sentidos. Este chupachú dentro tiene luz, para poderlo comer de noche en la cama. Caramelo con pegamento son, para aquellos padres que no paran. Charla, 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 ña, 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 ña. Lápices para chupar cubiertos de sirope, chuches invisibles para comerlas en el cole. Chicles especiales para el político que mienta, que estará todos los días picándole la lengua. Nubes del amor para ese bombón que te gusta tanto, ya sé que se muera por tu hueso. Chocolate con menta en su interior, que pone los dientes verdes a ese plaza del colegio. ¡Ole! Y hay una receta que guardo en lo más profundo. Chuches que nunca se acaban, para que nunca les falten a los niños de tercer mundo. Un mundo que te quiere condenar, un mundo que quiere ponerte venda, que te sienta ante un televisor y hace tu mente un reflector que pudre toda tu idea, destruye por completo tu ilusión, matando toda tu imaginación. Y frente a su pantalla tus órbitas estallan, asortando, hipnotizando tu atención. Regresa ya esos tiempos donde esto no existía, que en lugar de esta caja solo había estantería, repletitas de libros, de historias maravillosas, de osados piratas o de princesas hermosas. No permitas quedarte sin el lujo de viajar al mundo de Pinocho, al mundo de Peter Pan, sin una cenicienta y sin un lobo feroz, que lo que hay en un cuento no lo hay en la televisión. Desenchufa ya el cable y no pierdas la ocasión, que cuando abres un libro hay un mundo en su interior. Pero cambia esa cara y vente a la sala de la diversión. Olvídate del mundo y siente profundo el ritmo de mi voz. En un balsa, en un balsa, en esta libertad, llena de sonrisas que hemos de plantar. Tendremos cosecha repletas de risa y de felicidad. Rechazando el mal, acogiendo el bien.
Termina esta actuación, este popurrí. No podían faltar los más pequeños. Y es que pues ellos el día de mañana recordarán con muchísima emoción haber sido pues auténticas estrellas. Vamos a escuchar esa segunda parte del popurrí. Así que ahora mismo estamos con vosotros. Y llegó la hora de cerrar las puertas. Y llegó la hora de partir. Creerás que es mentira cuando estés afuera lo que tú has vivido aquí. Y recuerda siempre lo que has aprendido, lo que Willy Wonka a ti te enseñó. El mundo real es muy diferente y para vivir tendrá que ser fuerte de asimilando bien la lección. Allí tendrá que luchar porque en esta sociedad no se cometa más injusticia. Gánate tu dignidad, desprecia lo material, la pereza, el odio y la avaricia. No permitas que te conviertan en una marioneta, siendo el responsable y el propio dueño de tu idea. No permitas que te pongan cadena y que te puedan negar. Vivir con felicidad. Parejas españolas, que es la hembra la que tiene los huevos en la relación. Es un seguidor del flamenco, le encantan las cantantes como Foca Flores, Isteber Pantoja, Morsario Flores y sobre todo a la hora de la cerveza, el pescailla. Yo, tío, ¿te has enterado de que van, tío? ¿De qué, de qué? Tío, ¿qué animal vive en el Polo Sur? ¡El pingüino! ¡Eso es, tío! ¡Claro, tío! ¿Y qué animal tiene pluma, ala, pero no vuela? ¡La gallina! No, tío, no. Pero si llevamos 6 meses ensayando, todavía no te enteras de qué vamos, tío. ¿Qué animal tiene pluma, ala y no vuela? ¡El pingüino! ¡Eso es, tío! ¿Y qué pasa si tú enciendes el móvil y te pide 4 números y lo metes uno a uno y le da un ok y pone código válido? Pues que el pingüino, güino, güino. ¡Ah, tío! ¡Ah, claro! La Chirigota de San Lorenzo les presenta una chirigota para el arte. Con todos ustedes, la Chirigota de los Pingüinos. ¡Un fuerte aplauso! Escucha aquí yo, que no tengo cojones a tocar los palillos.
muy bajito. Mira qué chula, qué regordete. Pero estoy mucho más bueno que los pinchitos de Rafalete. Escucha Guillo, escucha Guillo, que no tengo cojones a tocar los palillos. ¿Cómo baila ya? Escucha Guillo, escucha Guillo, que no tengo cojones a tocar los palillos. Gracias.
ya, por favor, Guillo, que vamos a acabar mareado, Guillo. ¡Me! El gordo está ya asfixiado. El gordo ya no puede más. El gordo sea quien sea, claro. ¡Ojole, mira! ¿Quién? 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 Hombre, hombre, por favor. ¿A quién has animado? Vámonos ahí, ¿eh? Vámonos, ¿eh? Bueno, señora, ¿eh? Vámonos, ¿eh? Me gustaría un juicio, vámonos ahí. Pra pa 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 pa. Pra pa 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 pa. Me gustaría un juicio en España de verdad. Y el político ladrón que se siente en el sillón, acusado de terrorista, que responda ante la ley, aunque lo defienda el rey, y como testigo tenga periodista, y que el juez sea un hombre parado, y para ser más irónico el juicio, que el jurado sea popular, que la vista sea puerta abierta para que todos vean la cara de más, y que el fiscal al juez le entregue la prueba, vídeo de 1000 desahucios que llevaron a cabo lavándose las manos gracias a su cómplice los bancos, y por robar dinero que le quiten su sueldo, y por cobrar su droga, alcohol y tabaco, opio del pueblo, imputado por traficar con carracos oficiales de alta gama por todos lados, imputado por mandar a todas las manifestaciones a sus sicarios. Les deberían de dar una sentencia ejemplar y en la cárcel Paniagua 30 años, 30 años, 30 años. Bueno, pues acaba este segundo paso doble de una chirigota para el arte. Con ese juego de palabras no lo queríamos anticipar, pero ahí estaba, desde luego, dirigida por Rafael Nieto Moreno. Ellos el año pasado eran los que llegan hasta el fondo y se hacían con el primer premio de chirigotas. Ojo, vamos a comenzar ya con la tanda, con la ronda de cuplés. Vemos cómo hacen, cómo lucen tipo, y seguimos disfrutando de esta chirigota de San Lorenzo. Ahora, para todos vosotros, vamos a repetir lo que más gustó del paso anterior, para los que no estuvisteis y tal. Es donde los letristas más han afilado sus plumas, donde los músicos han exprimido más sus instrumentos. Y es el baile de la foquita. Thank you.
patinaban en pelota. Más metido la vaca. Hablando del mundo del porno, ahora mismo me ha acordado lo de Nacho Vidal con toda la mafia de los chinos. Ese mundo se había visto salpicado. Todo el mundo habló de Nacho y eso a mí me extraña. ¿Cómo es que lo conocen si no ven peliguarra? Lo de los chinos con Nacho por fin me aclara una duda que ya entiendo. ¿Por qué tiene toda la China Hércules y metido pa' dentro? El frío es superior, pues con mi pingüina yo me rejunto pa' poder darnos calor. El frío nos junta más, y aunque no sepa volar, el frío me sube al cielo y veo la aurora boreal. Que me gusta un caquete de volar, que me gusta un caquete de volar. ¡Pito, pito! ¡Pito, pito, pingüino! ¡No puedo! ¡Pito, pito, pingüino, que empieza el cumple! ¿Qué hago yo? ¡Pito, pito, por favor! ¡No puedo! ¡Pito otra vez, pito otra vez! ¡Como sea, pingüino, como sea! ¡Ruro, ruro! Algo nuevo siempre a la final. Llevamos, mec. Todo el mundo está esperando a ver qué cantamos. Mec. Lo que tenemos claro que no tiene ninguno es esta pedazo cola que ya quisiera aquí más de uno. El Cristo presenta este año la final con la Mellado. Cristóbal, por favor, hazle el torrente, picha mía, dale un viento, a ver si le quita el pavo. Sultán, perdón, pichita, por llamarte Varguela, tú no pierdes aceite, tú pierdes virgen extra, pero tú no te vayas a mosquear, después nos vamos a ir de fiestecita. Pero yo con la sultana, tú te vas a ir con el mariquita. El frío es superior, pero con mi pingüina yo me rejunto pa' poder darnos calor. El frío no junta más, y aunque no sepa volar, el frío me sube al cielo y veo la aurora boreal. Que me gusta un caquete volar. Bueno, pues hemos visto que ni siquiera Nacho Vidal o uno de los escándalos de corrupción más recientes, el caso Bárcenas, se libran. Pero es que ni siquiera nuestros presentadores ni los sultanes. Seguimos disfrutando de esta chirigota, para el arte. Ahora viene un momento muy bonito, que es cuando tenemos que esperar a que venga el mariquita. Que el pobre es negro, pero no es Usain Bolt, vamos. Que tarda el hombre un tiempo. Y por cierto, eres un monstruo, porque lo tuyo, lo que te estamos haciendo, eso no es una putada, ¿sabes? ¿Tú sabes lo que es una putada? Una putada es esto. Eso es una putada. Lo tuyo no. Un fuerte aplauso para Mellado. Thank you.
quedo con el bocadillo. Oh, no. Uy, uy. Que vayáis sin probarlo. ¡Ese pavo en la caña! Está duro el pan ya, ¿eh? El pan de pasa mañana, ¿eh? Ya está duro. ¿No? Vámonos ahí, ¿eh? Qué bueno estoy. Vámonos ahí. Da. ¡Un, dos, tres! ¡Pra, pa, para, pa, 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 pa! Bueno, señoras y señores, ya es la final, ya se está acabando. Sé que esto se ha hecho muy corto, se ha hecho más corto que un campo de fútbol sala para Oliver y Benji. Que se ha hecho corto. Pero para terminar vamos a hacer el maravilloso juego de los bolos pingüinos. ¡Para, para, 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 para! Invita a todos los que estamos en el gran teatro a un cubata en la carpa, un aplauso. Así que venga, 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 vamos a buscar a alguien de público, alguien de público. Venga, vamos a buscar. A ver, ¿a quién podemos sacar? ¿Algún aficionado por aquí? ¡Ahí, usted! ¡Venga usted! ¡Venga usted por aquí! ¡Rápido, rápido! Por favor. ¡Aplauso, de aplauso! Esto es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. Vamos a decir todos, una, dos y tres, y usted, persona desconocida, la que no conocemos de nada, a pesar de que sea el padre del gordo, señor cogido al azar, tira la pelota, y si tira todos los bolos, lo conseguimos. Tiene que tener mucha puntería, ¿eh? Tiene que tener más puntería que el que lo operó la retina a David el Lobo, ¿eh? Puntería, todos juntos. Una... ¡Dos y tres! Recuerdo el día que entró el gay en la agrupación. ¡Ay, tonto, que yo también me acuerdo! Cuando hicimos los disfraces, yo puse la jara. Este puso lo de Mara y el Bujarra solo quiso ponernos un rabo por detrás. Y el gordo del medio, ¿qué he hecho? Yo le dije fuera. ¿Por qué, güey? Yo le dije anda. Siempre el gordo. Que de blanco y negro no parece un pingüino, parece un oso panda. Para pagar el traje, no veas tú qué problema. Llamé al ayuntamiento para cobrar la subvención. Pero es que siempre está comunicando. Comunicando todo el día, coño, que llevo ya 3 días llamando. Que no me coge el teléfono, siempre, siempre comunicando. Y con los dedos que tengo, ¿cómo para marcar otra vez el número? Y suena tú, y tú, y tú, y nada más que tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Pues voy a llamar a la asociación al... Pelo, volveré, aquí estoy. A ver lo que me dice. Hola, soy el pelo. ¿Se puede saber qué queréis? Que me habéis pillado con las manos más ocupadas que la concejala Olvido Hormigo leyéndose en 50 sombras de Grey. ¿Del mar? ¡El pingüino! ¿Quién come pescado y agüita nomás? ¡El pingüino! ¿Quién es muy bajito no puede volar?
la fila 4, butaca 6 o 7. Igual que todas las mujeres cuando vos juntáis, sin prepararlo los periodos los sincronizáis. Si nos juntamos los colegas un día del tiro, sincronizamos siempre el retortijo. Mec, 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 mec. Y todos juntos para el baño del tiro. Quiero abrir la puerta pero ta ta ca, quiero abrir la puerta ta ta ca. Quiero abrir la puerta pero ta ta ca, quiero abrir la puerta ta ta ca. Yo te conocí en España, un mes de vacaciones, que fundí todos los puntos, la tarjeta Travel Club. Dentro del zoo, allí quedaste tú. Y yo por curro, volví al Polo Sur. Pero si tú me dices, me, yo dejo el polo. Si tú me dices, me vuelvo aquí del tirón. Que si tú me has visto gordo, por ti adelgazaré. Que si has visto gordo a este, es que lo has visto bien. Si tú me dices, me, habrá felicidad. Si tú me dices, Sultán, te estoy esperando. Mejor no digas nada. Si tú me dices, me. Si tú me dices, me. Esto ya se acabó, nos vamos del tirón, pero vamos a quedarnos aquí en el sol. Un agua fresquita congelada que en verano hace calor, y desde nuestra piscina vamos a hacerle hacia el león. ¡Pipo, pipo! Estos pingüinos vacilones ya se van. ¡Hasta luego! Si quiere usted por San Lorenzo no podrá encontrar. Deja fuera los depredadores, a la foca de tu suegra, atala en el sofá. Si tiene frío, vente conmigo, que yo te hago un pío pío. Vamos juntito por pescadito. Si tú te vienes, te voy a enseñar a disfrutar con el carnaval de esta magnífica ciudad. Que yo no necesito a la. Yo que no vengo de prestado, yo que soy.
soy, el corazón perdí, he desbocado. Yo que tengo el cielo, yo que soy tu encrucijada, yo que tengo historia dentro de mi piel guardada. Yo soy el que venceo si te falta el consuelo, el que si te engañan con más rabia me revelo. Soy verdad, soy tu dolor, soy el que entierra tu miedo. Así que mírate bien, porque yo soy de ti. Tu reflejo, yo soy de tu entraña la primera. Yo soy Puente Romano y Magdalena. Yo soy Santa Marina, soy tu patio cuando llega primavera. Yo soy cada escalón de tu muralla. Yo soy la luz de Medina Sara. Thank you.
esa pureza, porque se fue sin despedirse, la única reina de esta fiesta. Pero no llores mi teatro, que ahora seguro que está mirando, y no está bien que ya nos vea así. Tú solo piensa que nunca se ha ido, que está a nuestro lado. Porque los corazones de los que cantamos sentimos muy dentro que nunca podría dejarnos. Y en la última cuarteta vendrá con sus flores para visitarnos. Igual que siempre, sin mirar el nombre, si son de esta tierra o si son de fuera, en forma de claveles, el último aliento que nos daba ella. Y es que nuestro jardín de copla se marchita y te quiere a su vera. Así que dígale del cielo que por febrero ya tiene planes, que son los carnavales. ¿Y qué le hacemos si es que madre hay más que una? Y aquí fue Rosario, mi madre. Fue Rosario, mi madre. ¡Esto! 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 ¡Por ella! ¡Por ella! Nuevo homenaje, más palabras de cariño y amor a esa mujer que durante tantísimos años pues nos regaló esa felicidad, esa alegría, ese amor por el carnaval y nos llenó de claveles. Ahora los claveles son para Rosario, así con esta emoción lo recibe el público. Todos sabemos, conocemos, todos los amantes del carnaval tienen que conocer y tienen que seguir queriendo por siempre a la abuela Rosario. Llevaré tu estrella y a la orilla del Guadalquivir. Tengo que
presento a mi tierra en esta costura y en un momento van a encender lo que yo les digo. El pantalón verde refleja nuestra sierra morena, el fallín azulito, el Guadalquivir y el agua que lleva. El chaleco de arriba va simulando nuestra vejita, y si no hace gordo no es por la tela, porque comemos más que una lima. Las zapatillas son de moro en blanco crudo, y en el fajín llevamos puesto nuestro escudo. Las muñequeras son de estilo medieval, con brillantina roja y blanca, y en el corazón llevo yo a las niñas y a los que vinieron de la manga. Córdoba de mi pasión, Córdoba de mi entrevera, por más lejos que me vaya, aunque me marche a otro lugar, aquí llevaré tu esfera. Bueno, pues con esta pasión le cantaban a nuestra tierra, por eso decíamos que era una comparsa 100% cordobesa, con ese arco de herradura en la frontal. Bueno, tenemos que decir que aquí estamos viendo un codo roto, una lesión también en el pie, pero eso ni muchísimo menos mina la moral ni las ganas de seguir ofreciendo el mejor espectáculo, un espectáculo al cual el auditorio pues responde de esta manera, deseando de que continúe la fiesta y de que esta comparsa Soy de Ti, la comparsa de Lo Nene, cierre con su popurrí. La más bonita, la más morena. Soy con...
eso a ti te espera, porque Dios quiso que aquí se nos fuera el santo al cielo, porque Dios quiso que al verla se nos parara hasta el tiempo. Plaza del Potro, Plaza de San Nicolás, Santa Teresa, Plaza de la Beatilla, Plaza Posanco, Plaza de San Agustín, hasta Santa Catalina. Plaza de la Trinidad, la Magdalena, mi Plaza de la Perdilla, la Corredera, Capuchino, Plaza de San Rafael, Plaza de Santa San Miguel, por San Francisco y de Cañero a la Mezquita, mi Córdoba, de plazuela y placita, ¿qué premio querían darte si no existen galardones para hacerte más bonita? Ese don Julio Romero para ser la envidia de la hembra y en el mundo entero. Y aunque yo hoy no venga a hablarte de tu empaque ni tu belleza, que eso ya bien lo sabemos, hoy vengo a hablarte de otra hembra, de algo que no está por fuera, está aquí dentro. ¡Ay, cordobesa! Como tu madre, como la mía, como la mujer que amo, cordobesa. La mujer que no quiere ser, que sufre y que anhela. Y que es más linda con sentirse tan sencilla, cordobesa. Como la ropita tendida de tu barrio, tu vecina, cordobesa. La sonrisa, la emoción, la hembra de mi tierra. Sabe. Esta es la manera de decirte, Córdoba, que contigo pierdo el ser.